Bueno, chavales, estamos en un nuevo vídeo con el jamón de Burgos en modo carrera con Álvaro Talayero. Hola, chavales. Y bueno, estamos en otro capítulo del jamón Burgos. Y bueno. Bueno, chavales, aquí ya veis, como veis, pedimos la cesión de Gouwel, ¿vale? Es un jugador que es desequilibrante y tal, que está muy bien, ¿vale? Es un jugador que necesitamos. Y bueno, aceptaron la cesión y ahora falta que acepte él, ¿vale? Y bueno, Lucas Mai y Chicharito, como veis, ya están en el equipo. Y luego, James Garner es un jugador clave. O sea, lo necesitamos como sea, ¿vale? Jugador de 63 de media, que 17 años, tiene calidad del United, lo necesitamos, ¿vale? Y bueno, tenemos copa, así que bueno, os dejo ya con el equipo B, así que adiós. ¿Pero qué vas a jugar? ¿Contra quién? ¿Contra el...? Mira, es que no sé cómo se llama. G de name. Vale, chavales, pues ya hemos puesto la segunda alineación. Y bueno, vamos a simular, seguramente ganaremos o no. Bueno, ahora nos toca contra el Dinamo, ¿vale? El primer partido de la era Alberto Allende en Hamburgo de Copa. Y como veis, minuto 30 marcaba Jata, ¿vale? El de Gambia, que bueno, es suplente. Y luego Winzermeer, ¿vale? 0-2, facilito. Y bueno, seguimos en el mercado, ¿vale? Seguimos sondeando a jugadores, ¿vale? Necesitamos unos tipos de jugadores y esos jugadores los necesitamos, ¿vale? Garner lo necesitamos mucho. Mucho, es un tío que tiene muchísima calidad, ¿vale? 17 años, tiene mucha calidad, ¿vale? Intentamos también la cesión de Goebbels y nos la rechazaron, ¿vale? Porque, bueno, me la rechazó el jugador, no quería irse. Y con James Garner pasa lo mismo, ¿vale? No quiere irse, porque acaba de llegar al club, ¿vale? En realidad es canterano, pero lo hacen así el FIFA, ¿vale? Lo hacen así. Y bueno, se iba a acabar el mercado ya de traspasos. Por cierto, cuando estoy grabando esto, bueno, cuando lo estoy editando, Ansu Fati ha marcado gol, ¿vale? Y entonces hay más probabilidades de que lo fiche con el Hamburgo en invierno o la temporada que viene, ¿vale? Nos llega oferta por Polesberg, que está lesionado, ¿vale? Mala suerte, pero está lesionado. ¿Deberíamos haber ido a por un portero? Sí. Sí, aquí seguimos sondeando jugadores, ¿vale? Nicolás Oroz, pero que está cedido. Luego también tenemos por ahí a Neus, ¿vale? Que al final era muy caro. José Mauri es un jugador que me gusta, ¿vale? Tiene cosas, tiene cositas. Y nos vendría muy bien. Tenemos luego de algún delantero centro y tal, nada, no necesitamos, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir avanzando en el mercado. Y nos llega una oferta por Holby, ¿vale? De 5.400 del Chievo. No le hicimos caso porque Holby no se vende, ¿vale? Aunque esté jugando mal, no se vende. Y bueno, oferta por Polesberg retirada. Seguíamos avanzando en el mercado de fichajes, ¿vale? A ver qué nos deparaba el mercado de fichajes. Como veis, Gubel, Garnes y Max Earan nos rechazaron. Y Neus, como veis, estaba por ahí y tal. Josh Sargent es un jugador que lo necesitaríamos, ¿vale? La temporada que viene intentaremos la cesión. Luego, Pellegrini, cesión, no lo queremos, ¿vale? No. Me parece mejor Goebbels, así que no. Luego tenemos a Paulo Vitor, perdón. Slobolai, ese es muy bueno, ¿vale? Slobolai es muy bueno. Ansu Fati, no, seguíamos sin poder, ¿vale? Carles Pérez, seguíamos sin poder. Tussart, jugador que vale mucho. Choudhury, intentamos la cesión, pero Lister no lo quería hacer. Este nos vendría muy bien, porque es un jugador físico y que nos vendría muy, muy, muy bueno.
José Mauri, este sí que lo quieren ceder el Milan. Este nos vendría muy bien. Nos vendría muy, muy, muy bien. ¿Y qué pasó, chavales? Bueno, ya veis que hemos pedido la cesión en la séptima hora última del mercado, ¿vale? 6 horas, 5 horas. Acuerdo para la cesión de Mauri. Vale. Y de Escrechu también. Mauri, aceptamos. 5 últimas horas, ¿eh? Vale. 4 horas. Mauri rechaza la cesión. Así. Porque sí. Rechaza la cesión. No juega en el Milan y no viene. Y no viene. Y no puede ser, no puede ser, no puede ser. Seguimos aquí, bueno, buscando un poco y tal. Y en México, ¿vale? Hay un jugador que no me acuerdo cómo se llama ahora, que era delantero centro, que era muy, pro era una promesa, ¿vale? Era una promesa. Y bueno, veamos aquí jugadores. José Juan Macías creo que no era, ¿eh? Pero no lo sé seguro. Y total, que se buscaban jugadores. La verdad es que delantero no nos hace falta. Nos hace falta un medio centro que tenga corpulencia, ¿vale? Y que defienda. Bueno, 3 últimas horas, 2 últimas horas, última hora. Y bueno, seguimos con los partidos y sacarla esto. Así que adiós. El medio centro Claro, era clave, macho. lo hicisteis tarde, pues entonces. Contra el Dinamo jugamos en Liga. Yo creo que has hecho mejor fichaje en la delantera. El Chicharito ya. Ay, pero que el mío tampoco es que sea malo, pero es que me va a durar un año. Ya. No, no, pero joder. Me acuerdo cuando jugábamos con el Bilbao que dijimos que ojalá no se retirara. Ya. Vale, chavales. 3, 2, 1. Hoy va, tengo que quitar el trainer. Comienza el partido. Comienza un nuevo partido para el Hamburgo. Que estoy muy ilusionado. Iker Calvo, no sé si está ilusionado con este modo carrera. Hombre, si pierdes tú sí. Qué cabrón. A ver, tengo todas las papeletas de ganarte, porque juego mejor que tú aviso. Mentira. Pues voy segundo. Vale, pero que queda mucha liga, tranquilo. Da Tenemos igual, que pero ganar no lo ganas. obligatoriamente, porque si no, cuatro. Bueno, jugamos contra el Dinamo otra vez y empezamos muy bien, ¿vale? Con Jata, pasa atrás y Jairo gol, ¿vale? Jata, ¿qué intentó hacer? ¿Vale? Os lo explico yo. Pasa el hueco, pero le da el pelo. Y bueno, le salió ahora Jairo. Y bueno, buena jugada. Y empezamos El bien. palo y Jairo estaba ahí para meterla. A rechace, ya lo verás si quieres en el vídeo. ¡Qué gol de mierda! Pero gol del Hamburgo. Minuto 5. Dinamo Dresden 0. Hamburgo 1. Buena jugada Yo ahí. Pase por dentro a acabo de Narey. empezar la segunda parte. Que me parece clave Narey. La verdad es que es un jugadorazo, que sí. Narey. Madre, un jugadorazo, no, lo siguiente. Ojo, ojo a la contra de Dinamo desde Bueno, vamos, Papadopoulos hay que arriba. cambiarla, ¡Qué bien, cámbiala. Buzias! Bueno, qué cambio de Estuve juego. ¡Qué comentando también tu cambio! partido. ¿Cómo? ¿Minuto y cómo vas? ¡Madre mía, madre! ¡Pasa, pasa! ¡Ay! ¡Bueno, ¡Ojo! ¡Vaya dale! pasa ¡Dale, vaya Chicharito! cuerpo! ¡Vaya pasa Chicharito! ¡Vaya pasa ¡Ay, ay, Chicharito! bien, 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 ¡Chicharito! bien, bien! ¡Minuto ¡Chicharito! ¡Qué 50! gol! ¡Hamburgo 1! ¡Vamos! ¡Heidemann 0! ¡Juego! ¡Ay! ¡Qué
¿Has al marcado? porte, ala para el defensa. ¿Cómo vas? Saque de córner. Gana 1-0 el Hamburgo. ¡Qué Salud. golazo de Chicharito, loco! La ha ¡Lo chileno! reventado, la ¡Lo ha chileno al reventado. orden! ¡Qué pase de ¡Qué Oscar! suerte tiene Álvaro Talayero! Porque ese pase buscando es ni medio normal. Porque es un. ¡Ay! Se me lesiona Bates. Bates lesionado, va, Vaya pase calienta. de Oscar, Everton. impresionante por arriba, ¿eh? Bueno, ¿A quién se te ha Valdovi. lesionado? Bates. Bates, ¿qué haces jugando con ese? Tío, porque sí, ¿vale? Ojo, qué buen pase ahora Nairey. Ricky, No para, no on. para el Hamburgo. No para, quiere más. Nairey, gol. Gol, gol, ¿qué Gol, pasa? gol, ¿Qué gol. pasa? Minuto 13-03. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía. Y hace la samba Nairey. Y hace la samba Nairey. Seguro que lo estaréis bailando mientras veis el vídeo. Madre mía, Nairey. Golén. Sale Van Drogolen por Betis. Después de una gran Impresionante. lesión. Madre mía, qué Iker. partidazo se está haciendo. Me estoy Minuto haciendo. 14, 3-0, ¿eh? Pero, o sea, no paro, es que recupero balón y es gol. Cada jugada. Mira, mira, Claro. otra vez, otra vez. A ver, estos no es que sean buenos, pero. Estos son candidatos a Claro. descender también, pero. Veo un equipo mucho más intenso y un equipo que está más junto. ¡Ahí va! ¡Qué gol me ha marcado, Co! Pero si de. ¡Co! He despejado con Bien, el bien, lateral. bien, No, vamos. no, no, he despejado con Apu, el madre mía. lateral co y la ha caído el delantero. ¡Arbi, ¡Qué suerte! arbi! ¡Buena! Madre mía, pero mirad qué gol, tío. Que la he despejado con el lateral y la ha caído a él. Si es que se la ha puesto el lateral. Madre mía, macho. ¡Chato! ¡Oye, oye, las marcas! ¡Las marcas! Si estaba hablando ¡Y del un equipo y tal y toca marcan justo, al si es Papa! que. Mandrógelen. Toca. Sin tacones ahí, hostia, tú ya te. ¿Qué haces, idiota? Hostia, qué idiota. ¿Qué ha Va a hecho? salir y la toca. Va a salir a favor nuestro, va y la toca. Ya, es que. ¡Ojo! Uf. Era buen centro. Bebé. No. Buena. Chatú y Y pabila, que no vamos, sí. primer gol de Chicharito. El chicharito. Y bastante buen. Chicharito. Ojo, ojo, la puede Vamos a buscar. picar. Qué bien le gol, ¡Oy! macho. ¡Oh, qué paradón! ¡Co, quédate un rato! ¿Cómo? Pues igual que tú, idiota. Me has dicho que lo narre, ¿no? Pues Sí, lo voy a pero a narrar. ver. Todo el rato no. Corner. Ojo, Holby. Holby le puede pegar. Al palo. Solo. La Chicha. pone Madre otro mía, tío. gol. Al palo. ¿Pero cómo que fuera de juego, tío? Oye, escúchame. Cuando dan el palo y le cae a otro que están fuera de juego, es fuera de juego. Claro. Pero si cae de otro. Si cae del palo. ¿Y? Es como si fuera un rebote. Los rebotes no son fuera de juego. En fin, da igual. Chicharito, Chicharito, amaga 2, amaga 3, Chicharito atrapa. A ver que las jugadoras, o sea, las jugadas que no sean importantes las corto, o sea. Qué bien, Nara, Narey, 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 la puede poner atrás, Narey, madre mía, la despejó el portero. Ozkan le puede probar. Estaba la defensa en medio. Chicharito, Jairo, Jairo, Jairo la puede poner, Jairo, Chicharito, fuera. Se fue a las gradas del Dinamo, se fue a la grada. Y Chicharito que no pudo engancharla bien. Y ahora que saca el Dinamo, ahora la buena presión. Juega ahora el Dinamo. Y Madre mía, conecta muy bien con el gol. media punta, Edver, para 3, Roser, 3, 3, Roser. 3, 3, Tú 0. Otro debí gol, al madre mía. palo. La tuvo y gol, gol, Partidazo de gol, Guti. gol, 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 gol del Dinamo. Minuto 44. Marca el Dinamo. Qué Marca después jugadón, de conectar bien con el media punta. La banda estaba sola. Fue al palo. Lecher que no pudo despejar. Y se la encontró ahí el delantero. le Dinamo robamos 2. en los. Mira. Hamburgo 3. Mira, la saca el portero. Pum. Un toque. Que no Dos lo vemos, toques. que no lo Tres toques. vemos.
Te da igual, 4 toques, 5 toques, 6 toques, 7 Madre mía, tío, pases, me tienen que marcar antes del descanso. Es que es ocho flipante, pases, tío. 9 pases, 10 pases, 11 pases, ¡Cócate! amaga y se la clava a la escuadra. Una jugada de 11 pases que acaba en gol. 3-0 ganó. Pues descanso en el campo del Dinamo 2-3 de ir 0-3, empezando muy bien a un 2-3. Y bueno, ahí ve Lucas Roser la jugada. Ha sido bastante buena porque han conectado muy bien con el media punta que estaba solo y ha abierto a banda. La ha visto que la banda no sé de quién era, del Ducía de lateral, que en defensa es un poco cojo y que ha tenido ya dos cagadas. Y bueno, pues nos ha Madre mía, marcado gol Jairo se va, se y mete para adentro. seguimos con la ¡Ay! segunda parte. ¡Ojo! ¡Madre mía, vaya tiro! Madre mía, vaya tiro. Impresionante, impresionante qué tiro ha hecho al larguero. Te espero. ¿Esperas para qué? ¿Para jugar el partido siguiente? Sí. Voy a hacer Ojo, un hueco. Madre mía, tío, me fichajazo. marcan gol 3-3. Madre mía, tala, qué malo. Pero es que ¡Vamos! no. Como veis, nos marcaban el 3, el 3-3 y fatal, la verdad que fatal, porque de 3-0 a 3-3, fatal. Nos falta mejorar en eso, aguantar los resultados y bueno. Vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos. Qué partidazo, ¿no? Madre mía, parece que el FIFA, macho, quiera que empate. De verdad, ¿eh? Sí, pues ojalá. No, no. Quiere que pierda o que empate o que no sé. Joder, se le escapa el control. Qué pase, ay, qué pase. Que la da muy fuerte. Vale, va a meter al delantero, al japonés. Voy a dejar con 4-2-3-1. No, con 4-4-2. Así está bien. A ver si tenemos más definición, porque madre mía, no llegamos arriba. Pues porque eres malo, tío. Sí, tío. Qué bien, ahora conecta el... Ojo, la puede poner el coreano arriba. Nada. Bueno, ya lo verás. ¡Qué gol! ¡Madre mía, qué golazo! 3-4. ¡Qué golazo de Narey! ¡Qué golazo de Narey! ¡Qué rompe el partido ahora con ese 3-4! Estaba bien el Dinamo, pero a una contra. Acaba ahora el... Como habéis visto, marcamos el cuarto gol y hacemos un cambio que es Bagnoman por Özkan. Queremos altura, queremos más físico, ¿vale? Y ese puesto lo podemos cubrir con él, ¿vale? Es una probatina que hizo Álvaro Dalayer en este partido. Y bueno, a ver qué tal nos sale. Ellos seguían jugando y bueno, ahora llegaban, las entraban, pero nada, ¿vale? No, no. No sé. Como lo encuentre yo me lo ficho, ¿eh? Ay, que me ha No, marcado, tío. si yo no sale, sí. Pues a mí no me sale. Me ha marcado, macho, en el minuto 82. ¿Cómo se la come el portero?
Madre mía. ¿Qué quieres que te diga? Pero a mí no me sale. Ojo, Chicharito, Chicharito, Chicharito. Madre, qué parada. Pero ¿y esa parada? Madre mía, chaval. Ojo, vamos. Vamos, gol de córner. 4-5, vaya partido, macho. Sí, vaya partido que hijo, que eres muy malo. Sí. Hombre, 4-5, 4-5. hijo. Madre mía. Vaya partido. Qué golazo de córner ahora. ¿Cómo se ha tirado ahí? A por todas. Gol de... ¿Quién ha sido? De King Zombie. De cabeza. Qué bien King Zombie, macho. Qué bien el coreanito ahora. Coreanito. Cabrón, ahora vuelvo a esperar. Madre Ha mía, tenido una ¿por qué partido ocasión. vas? Lo estoy terminando ya, voy por el 90. ¡Qué bien! ¡Coreanito! ¡Chicharito! ¡Ay! Vamos, vamos, quiero uno más, quiero uno más, quiero uno más. ¡Qué bien! ¡Coreano! ¡Vamos! En el último segundo, macho. 4-6, qué bien. Hemos tenido ahí 0-3 y nos han empatado. Luego hemos metido, nos han empatado otra. Nos han empatado otra vez y bueno. Luego ya hemos metido el quinto y el sexto. Y final del partido. Acabamos con victoria al final. 4-6. Qué partido, macho. Más loco. Y ahora vamos a simular los partidos. Vamos a simular. Vale, vamos octavos ya. Ya hemos subido un poco. Oferta de cesión por Feifer. ¿Quién es este? Ah, sí. Toma, para ti. Igual saco al Gamera en el próximo partido porque Dudiaz en defensa va un poco mal. ¿Me estás diciendo que solo tenemos un lateral? Vale, voy a contra el Gendensen. Voy a jugar. Bueno, voy a simular. Como encuentre yo a Dani Alves. Que me da igual, que no sale. A mí no me sale. Es verdad, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no salí? Yo A ver. tengo... Quiero ficharme lo que se viene diciendo laterales de cualquier Pero si liga. tienes ya, tienes dos. Pues no. Bagnoman y el otro, lateral izquierdo. Vale, pero quiero más, ¿o qué? Solo Y lateral dos. derecho, Dusquiaz. Y... Que sí, pero me da igual. Pero... No entiendo para qué quieres ficharte a uno. Que te calles, ¿vale? Es mi modo carrera, tu modo carrera. Yo gano, tú pierdes. Ay. Vale, contra el Heidenheim. La misma alineación y a ver qué pasa. Ojo, Cuatro 1-0. veces. Vamos, vamos. Ha marcado Jairo en el ¿Cómo? 81. Vamos. ¿Cuánto vas? Voy cuarto ya en liga. Bien, 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 bien. ¡Cuarto! Sí. ¡Cabrón! Voy a 3. 3 puntos del Stuttgart, que es el primero. ¿Qué se juega así? Maximilian Roche. Actualización mensual del... Ludin. Que yo estoy con la cantera, tú. Peter Schwarze. A ver si me salen buenos jugadores aquí. Vale, tengo dos que me han salido bien. Ya a ver qué oye.
¿Qué posición son? Estás, vas a jugar contra el Han, ¿no? ¿Cómo que contra el Han? Contra el Han. Ahí, el equipo ¿Cuál es se el llama Han? Han. No, contra el Fur. Fur. Por eso te espero. Ah, vale. Pues espera, simulo este y simulo el del Fur y ya está. No, el del Fur, no, los simules. Sí. Ah, Vale, vale, pues. sí. O el del Fur para el próximo capítulo, lo que quieras. Vale, 3-1 ganado al este. Al Jan con 2 goles de Chicharito. Y 3. Voy tercero. Vale. Chicharito ya se está. Vale, contra el Fur. Voy a meter a otros. Vale, voy a meter a Liberton este. Al A la voy Gamirán. a jugar así. Madre Simúlalo, mía. Sí. Qué otakus. 3, 2, 1. Empieza el partido. Vamos a ver. Ojo. 2-1 gano. Hay 1-0, Gol de ¿no? Me han Aduriz. marcado. 1-1. Yo he ganado 2-1 con gol de Aduriz y Draw. 1-1 voy. Segunda parte ya. 2-1 hemos marcado. ¿Se me ha lesionado el portero? No, no, no. 2-2, se me ha lesionado Paul Erbeck. Estoy jodidísimo porque tengo un portero solo, ¿eh? Y es Mikel. Ya. ¿A Tú quién va a poner aquí, de suplente? Tengo jolín. 3 meses. ¿A quién va a poner de suplente, pues? Yo qué sé. Madre mía. Pues Yo contra. ¡Hostia! El San aquí. Pauli es derbi, ¿eh? El San Pauli para el próximo capítulo. Joder, lo vi. Bueno, pues. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya veis, hemos simulado y tal. Y hemos jugado. Ya vamos. Vamos sextos, pero con un partido menos a los demás. Así que bueno, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Adiós, Iker. ¿Qué? Despide. Adiós.